amigos de Misericordia Senda de Paz, con el gusto de siempre de poder entrar a sus hogares. Hacemos este programa especialmente para nuestros hermanos enfermos y quienes cuidan de ellos, que domingo a domingo y durante la semana en las repeticiones de este programa están atentos a esta programación que se les transmite, y también aquellos que a través del YouTube siguen la señal de Misericordia Senda de Paz. Pues el día de hoy me siento halagado, me siento emocionado. ¿Por qué? Porque está con nosotros la nieta de un beato tapatío, de nieta de Salvador Huerta Gutiérrez y nieta y sobrina nieta de Ezequiel, su hermano, de Salvador Huerta Gutiérrez. Entonces, pues ella es María Guadalupe a la Torre Huerta. Bienvenida a este programa. Gracias por la invitación. Y qué bueno que llegan a los hogares de esas personas que si físicamente no pueden estar en un lugar, afortunadamente por los medios actuales, les puede llegar su voz. Y usted que se preocupa por traerles algo interesante, pero también algo que de alguna manera sea como un aliciente para seguir en el camino que el Señor les ha marcado. Porque así como el martirio de sangre, hay otro martirio pasivo que se llama enfermedad. Y la enfermedad no es un castigo, sino una oportunidad para llegar al Señor. Pues ya ven, María Guadalupe, no sé cómo le gusta que le digan Lupita. Pues sabe que todo el mundo me conoce por Kitty. Kitty. Casi, María Guadalupe es un alias. Bueno, te llamaremos Kitty en este programa entonces. Este programa lo vamos a hacer en torno a algo que ya muchos de ustedes han oído, pero que poco conocemos de lo que nos va a hablar Kitty, y es de la persecución religiosa en México a principios del siglo XX. ¿Sí? Entonces, pues primero, Kitty, explícanos qué es una persecución religiosa. La persecución religiosa, como su mismo, la misma palabra lo dice, es por el hecho de profesar una determinada religión. Persecuciones religiosas, pues lógico, las han tenido los judíos por el hecho de su religión. Sí. En nuestro país, pues hemos tenido la persecución religiosa hacia los católicos, básicamente. Mucha gente dice, es que las leyes estas y las leyes otras son contra la religión. Daba la impresión en un momento en que tenían un marcado acento, que no digo destino como tal, hacia la religión católica. Entonces esa es una razón por la cual nosotros decimos que nuestros beatos y santos mártires fueron víctimas de la persecución religiosa. Cuando hablamos de la cristiada y de los cristeros, nos estamos refiriendo a aquellos que lucharon por la libertad religiosa, pero con las armas. Para que nuestros beatos y santos fueran beatificados y posteriormente canonizados los sacerdotes, pues hay ciertos requerimientos y entre ellos está no haber tomado las armas. Haber proclamado a Cristo. Y una cosa muy importante, haber perdonado a sus enemigos. A sus verdugos. Y a sus enemigos también. Y a aquellos que los mataron, como ustedes saben, aquí tienen muy cerquita a San Tranquilino que bendice la soga que le iban a ahorcar. Tenemos incluso a otros tantos que perdonan, en el caso de mis abuelos, antes de ser fusilados, cuando los llevaron al panteón de Mezquitán, Ezequiel le pregunta a Salvador, ¿los perdonamos, hermano? Dice, sí, que nuestra sangre les sirva mucho. Este testimonio no lo digo nada más así, sino hubo un testigo presencial en el panteón y que era el sepulturero, era una persona que trabajaba en el cementerio de Mezquitán. Se llamaba Casimiro Rodríguez y él recogió el sombrero de Salvador y le platicó lo que ocurrió. Persecución religiosa. Vivimos en el occidente de México y la historia de esta región está fuerte marcada porque la gente de toda esta zona es muy entregada a Dios, muy entregada a su
a la manifestación religiosa y religiosidades populares también. Así es. Sí. Entonces, ¿en qué momento se inicia la persecución religiosa en Jalisco? Bueno. ¿O en México? En México, eso nos tendríamos que remontar desde luego hasta el siglo XIX con las la primera Constitución de México, que son la Constitución de 1857, sí, donde se dictan esas leyes que ya van marcadamente anticlericales. Entonces, en estas leyes anticlericales, de una o de otra manera, va a empezar una persecución. ¿Y se da después con la Constitución de 1917 o ahí le para? No, se pretende, incluso cuando llega Maximiliano, que ya no, dicen, bueno, pues te vamos a cambiar de gobierno, ya no es un gobierno marcadamente liberal, marcado por las ideas de la Revolución Francesa, este nuevo orden, que va a ser el imperio, el segundo imperio, el de Maximiliano, pues a lo mejor estas leyes se derogan. Pero resultó que Maximiliano también tenía ideas liberales. Entonces, pues estas leyes no cambiaron, quedaron exactamente igual. Llegan la invasión que tiene Napoleón III, retira las tropas de México y se va a tratar de defender las cosas con la guerra con Prusia y deja abandonado a Maximiliano, que es fusilado en el Cerro de las Campanas en Querétaro, y las leyes quedaron como estaban. Posteriormente, pues ya sabemos todo lo que ocurre, la llegada de Porfirio Díaz al poder, y Porfirio Díaz, que fue liberal desde luego, pero que en artículo mortis se casa, en artículo mortis de su esposa, Delfina, que fue su primera esposa, que por cierto era su prima hermana, entonces Porfirio Díaz abjura la Constitución de 57 y pone en el testimonio que da para abjurarla que él la firmó por creer que esas leyes no iban contra la religión, pero que su religión era católica. En ese lapso de tiempo del porfiriato, pues aunque tampoco se derogan las leyes, la cosa transcurre más o menos tranquila. Lo que conocemos como la paz porfiriana. La paz porfiriana famosa existió, pero a través de no una derogación de las leyes, pero sí de un suavizarse las cosas para que transcurran en paz. Claro que sí. Bueno, volviendo otra vez a la persecución. Llega la Revolución y llega la Constitución de 1917. Exactamente, es con la Constitución de 1917 con el que se da oficialmente por terminada la Revolución. Acuérdense que eran dos facciones, una conservar los villistas y otros eran los carrancistas, pero era el ejército constitucionalista que pretendía una nueva Constitución. Lejos de que esta Constitución derogara los artículos, los reafirma. Entonces las cosas vuelven a quedar exactamente lo mismo. ¿Qué hace el episcopado en ese momento? El episcopado en ese momento hace una carta de protesta. El episcopado se reúne en una carta colectiva y entonces se redacta esta carta en la cual se dirige al gobierno protestando por esos artículos abiertamente anticlericales. ¿Les hicieron caso? No les hicieron caso. Entonces las cosas siguieron de la misma manera. En la propia Revolución Mexicana, los caudillos liberales permitieron profanaciones tan tremendas como, por ejemplo, la profanación que hubo en la Catedral de Guadalajara, que la convirtieron prácticamente en un estercolero, porque ahí metieron a las bestias, ahí cocinaron en los altares. Y en otros lugares, aparte de México, también de Guadalajara, también hubo estas profanaciones. En Guadalajara el seminario, que era un seminario pues, que recientemente se había inaugurado, Monseñor Ortiz, que fue el cuarto arzobispo de Guadalajara, José de Jesús Ortiz, él prácticamente casi terminó ese maravilloso edificio que cuando alguien tenga la oportunidad de ir a Guadalajara, fue la 15ª zona militar,
y que se puso este seminario con los adelantos del momento, tenían los mejores laboratorios que había prácticamente en México, una biblioteca extraordinaria, y entonces aquellos vándalos, diría yo, por decir de alguna manera, entraron, rompieron todo lo que había en los laboratorios, tiraron los libros por las ventanas, los pusieron en el patio que era de tierra con arriates, con plantas y flores, los libros de pasta gruesa para que los caballos no se hundieran en el lodo. O sea, profanación religiosa y profanación de la cultura y de la ciencia. De la ciencia, así es. Entonces, bueno, yo debo hacer ahorita una salvedad, que ni el gobierno de ese tiempo, ni el ejército de este tiempo, es el gobierno de este tiempo, ni el ejército de este tiempo. Obvio. Y como dicen, las culturas son las que quedan, pero los culpables son otros. Nosotros no le podemos achacar a los de ahora lo de antes y tenemos que ver con otros ojos las cosas que ocurrieron entonces, con un criterio diferente al nuestro y claro, al de ahora. Nosotros no podemos juzgarlos de igual manera porque era otra cosa. Así es. Así que el ejército me merece todo mi respeto y el gobierno, pues en lo suyo, me lo merece también. Entonces, por ese lado, pues solamente consignamos los hechos, que no juzgamos a quienes los hicieron. Muy bien. Bueno, ¿qué ocurre con la Constitución del 17 en Jalisco, especialmente en Guadalajara? Pues en Jalisco, en la carta colectiva que firma también Monseñor Orozco y Jiménez, que muchos creyeron que era incitador y no lo era, simplemente era otro más de los firmantes, en los templos donde se leyó dicha carta fueron clausurados. Entre ellos, pues uno de los emblemáticos de la ciudad de Guadalajara, hubo varios, Mexicalcingo, el Sagrario, el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, y la Capilla de Jesús. Y voy a decir de los barrios que son en Guadalajara emblemáticos, hay dos en especial, tanto el barrio de la Capilla de Jesús como el barrio del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. No porque allí hubieran vivido nuestros ahora biografiados, que son los Huerta y que es Anacleto González Flores, sino simplemente por la respuesta de unos vecinos que pues se distinguieron siempre precisamente por esa religiosidad, pero una religiosidad orientada en de la defensa de su religión a ultranza. Cuando se lee la carta ahí en la Capilla de Jesús, se cierra el culto en 17 y en 1918 se reabre. Y el sacerdote que lo reabre fue el cura don Eduardo Huerta Gutiérrez, hermano de los Beatos Salvador y de Ezequiel. Él tenía otro hermano que era canónigo y entonces reabre. Para esto ya en ese momento, pues como que el gobierno pone ojo sobre el que reabre. En el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe también se reabre y también hay otro sacerdote que es un sacerdote que pues se distingue por ese fervor y ese amor que tiene por las causas. Van a pasar los años y ocurre lo que va a ocurrir con esas leyes, que se van a transformar en otras. Monseñor Orozco y Jiménez, a causa de este incidente, no estaba en ese momento ahí. Entonces, en 1918, es aprendido aquí cerquita, en Lagos de Moreno, uh-huh, y expulsado del país. Monseñor Orozco y Orozco y Jiménez. Él se va a los Estados Unidos exiliado, pero luego va a regresar a México y entra por Totatiche. Entra de incógnito y sí, disfrazado, viaja en un tren, incluso con otro nombre, y va a llegar por ese lado de Zacatecas, se baja del tren porque piensa que ya lo reconocieron, no, se baja y toma otro medio y llega hasta Totatiche, donde San Cristóbal Magallanes lo recibe. Sí, así es. Y entonces, pues, anda de pueblo en pueblo evitando las ciudades grandes para no ser reconocido. Sin embargo, pues luego ya después viene un poquito y ya regresa. Don Francisco Orozco y Jiménez va a ser otro de esos mártires incruentos. Sí. Se van a dar la vida, pero pues de otra manera.
Cinco veces fue exiliado. Nunca estuvo más de 5 años seguidos en su diócesis. Nunca. Y siempre estuvo al contacto con sus sacerdotes y también con sus feligreses. Exactamente. Él estaba lejos físicamente, pero estaba cerca en cuanto a comunicación. Don Francisco Orozco y Jiménez, y voy a decir, le decían el señor Jiménez, don Francisco, y de otros modos, el señor Orozco. ¿Por qué? Porque justamente para protegerlo, se les quita el nombre del señor cura, el nombre del obispo, sino se les deja simplemente señor y su apellido. Sí. Eso es era una forma que el pueblo tenía para protegerlo. Monseñor Orozco era una persona que incluso le escribe una carta al presidente con todo el valor que puede tener un hombre, y lo hace así, diciéndole que pues de lo que lo están acusando no es así. No es cierto. Y es una carta extraordinaria que escribe Monseñor Orozco. ¿A quién se le escribe? ¿A qué presidente? Se le escribe al presidente en turno, presidente en ese momento que era Obregón. Álvaro Obregón, el manco. El manco de Celaya. Exactamente. Y es Obregón justamente el que entra a Guadalajara cuando la profanación de la catedral el 8 de julio de 1914. Y por eso tenemos de recuerdo una bendita calle así en Guadalajara. Exactamente, y hasta una estatua. Sí. Entonces este señor es ahí donde nos dice el gallinero de la República. Ah, sí. Ahí nos dice el gallinero de la República. Y pero fue porque Jalisco como tal no participó en la revolución. Casi no. O sea, es que fue mínimo. Prácticamente ajeno el movimiento, ¿sí?, en ese momento de así la revolución. Y por eso menciona esa frase. Vino la invasión, y justamente el 30 de enero del año siguiente, del 15, tenemos nuestro protomártir, que fue San David Galván. San David Galván, que era una lucha que estaba entre villistas y carrancistas, y justamente por cumplir su ministerio, San David Galván va y busca a un sacerdote amigo y le dice que vivía allí en la calle de Martita, que es Álvarez. Juan Álvarez. Y por ahí vivía, y entonces va y le dice: vamos a auxiliar, que mira, es el momento. Y el otro pues tiene miedo humano, desde luego. Le dice: no, vamos por obligación, vamos por amor. Salvar almas es por amor. Es por amor. Y ese hacer, ese demostrar ese amor, pues va a hacer que el famoso señor aquel Vera lo aprecie. Lo aprecie y lo mande y lo manda a matar. Matar, sí. Entonces, San David Galván fue fusilado a un costado del hospital de Belén, que es actualmente el hospital civil. Este ejemplo de sacerdote mártir va a calar de alguna manera en todos los tapatíos, de tal manera que incluso a los pocos años había incluso los lunes de San David Galván. Para mi abuelo Salvador era un referente extraordinario, porque llevaba a sus hijos y les decía: aquí lo mataron. Y justamente lo que dice Salvador cuando a él lo fusilan es señalar su pecho. San David Galván también lo hace. Sí. Por eso dice: un santo lleva a otro santo también. Bueno, ¿qué relación tiene Monseñor con su abuelo y con su tío, pues, abuelo Ezequiel? La relación empieza por los sacerdotes Huerta, que eran Eduardo y José Refugio. Eduardo, que va a tomar el puesto en la Capilla de Jesús como cura 26 uh-huh. años. Y el otro, que se llamaba José Refugio, desde que llegó en 1913, en febrero de 1913, que viene y toma posesión de su diócesis, habiendo venido primero de la diócesis que estaba en Chiapas, que por eso le llamaban el Chamula. El Chamula, sí. Ese era, por eso le llamaban así. Entonces él llega en 1913 y nombra precisamente a José Refugio como director de las escuelas católicas. Entonces la relación con la familia comienza de esa manera. Después mi abuelo, que era mecánico,
era el que le arreglaba su coche, incluso le regaló mi abuelo un coche a don Francisco Orozco. ¿Y cómo le llamaban, Salvador, que era muy bueno para la mecánica, cómo le decían, el mago del automóvil, no, o cómo le llamaban? Ese es un mito. ¿O es un mito? No. Sí, no, eso jamás no. Nadie le llamó el mago de... Tuvo el mejor taller de mecánica. Él empezó arreglando bombas, pero tenía 18 años, o fue con el señor Ochner, que hacía bombas para sacar agua. Uh-huh. A sus 18 años lo mandaron a Zacatecas a instalar las bombas. Él le gustaba todo lo que se movía. Entonces, estando en Zacatecas, tuvo dos accidentes que pudieron haberlo matado. Uno de ellos, estando en la mina, hubo un derrumbe, la mina se inundó y prácticamente fueron dos personas las que se salvaron, él y otro. Ocurrió otra cosa, trajeron una máquina, los ingleses, que eran los que explotaban, y los americanos, las minas, trajeron una máquina para hacer excavaciones dentro de la mina, y él le ayudó al técnico que vino del extranjero para armar aquella dichosa máquina. Entonces, ya que estuvo terminada, le dice, la iba a probar Salvador, y le dice el técnico extranjero, no, dame el gusto de que yo la ponga en marcha. Pone la mano en la palanca, se viene un derrumbe y mató instantáneamente a aquel hombre. Entonces él se vuelve a salvar. Eso quería decir que nuestro Señor le tenía otra muerte mejor. Claro. Oiga, nos quedan pocos minutos. ¿Por qué son beatos Salvador y Ezequiel? Son beatos a Salvador y Ezequiel, pues por los requerimientos que son necesarios. Primero, pues fueron víctimas precisamente de esta persecución, porque ellos pues manifiestan abiertamente la fidelidad a Dios y a la Iglesia. En segundo lugar, perdonan a sus verdugos. Y en tercer lugar, ellos no tomaron las armas. A ellos los cogieron presos por dos motivos principales: para que denunciaran a sus hermanos sacerdotes y para que dijeran dónde estaba su obispo. Lo mismo que le ocurrió a Luis Padilla, a Anacleto González Flores, que querían saber dónde estaba el obispo. Y entonces, por fidelidad a su pastor y por amor a sus hermanos, permanecieron callados. Anacleto, como escribió precisamente el padre Ignacio Gómez Robledo, hermano de Antonio Gómez Robledo, el escritor, el que hizo El Maestro, ese primer libro biográfico de Anacleto, escribe aparte y años después, dice, el que vivió de la palabra, murió por el silencio. Mire nada más, ya estamos conociendo un poco más de lo que es la vida de estos beatos, en especial de su abuelo y de su tío abuelo, Salvador y Ezequiel. Ezequiel me decía y me comentaba que fue un excelente cantor. Era un extraordinario cantor, tenía una voz privilegiada. Él fue primero sacristán y después cantor de capuchinas, de las religiosas capuchinas. Es más, ahí se casó también. Él se casó un 17 de septiembre de 1904, en el aniversario 680 de la improntación de las llagas de San Francisco, y toma su escapulario franciscano justamente en 1923, en el 700 aniversario de la fundación de la Tercera Orden. Él era de la Tercera Orden. Sí. Era el hombre más sencillo y más humilde. Él, desde luego, San Francisco para él era como si fuera pues la inspiración de su vida y de sus actos, por esa humildad y esa sencillez que tenía. Él fue herido en el templo de Santa Teresa, en la ciudad de Guadalajara. Estaba fungiendo como cantor cuando un hombre entró a escandalizar, y entonces él lo recombinó. ¿Sí? Quería sacarlo para que no estuviera haciendo escándalo,
este hombre sacó un cuchillo y le dio una herida 2 años antes de que lo matara. Entonces, por defender el templo, no fuera escandalizado. Entonces, una cuchillada. ¿Cuándo martirizan y matan a los Huerta? Todavía los Huerta fueron al velorio de Anacleto, la noche del primero de abril. Entonces, estando en el velorio, se pusieron de acuerdo tanto Salvador como Ezequiel de mandar a sus 2 hijos mayores al extranjero, porque justamente y sin que nadie los llamara, y uno de un lado y otro del otro, los 2 hijos mayores, llegaron a Guadalajara. El de hijo de Salvador estaba con el 14, y el hijo de Ezequiel pues andaba en otro lado con otro grupo. Sí. Porque eran grupos dispersos, que era una guerra de guerrillas, porque sí, nunca hubo coordinación de nada con nadie. Entonces llegaron y viendo lo que les había pasado a los hermanos Vargas, entonces pues tanto Ezequiel como Salvador decidieron salvar a sus hijos y mandarlos a Estados Unidos. Más se recibió a mi tío con los jesuitas en Loyola, en Chicago. Entonces mi abuela salió de la casa, se llevó a la hija mayor y al hijo menor, que tenía 9 meses entonces, y mi madre, que tenía 17 años entonces, se quedó en la casa. Cuando llegaron los de la policía secreta, le quitaron la llave porque tocaron, le quitaron la llave, cerraron la puerta y catearon. Y encontraron en el último cuarto una pistola que traía el sobrino, el hijo de Ezequiel, que andaba con los alzados, donde había puesto el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros en la cacha. Lo tenía grabado. Entonces eso ya era armas. Claro. Y fueron, y había un escritorio que era precisamente del cura de la Capilla de Jesús, del hermano Eduardo, que quisieron forzar, pero solamente pudieron abrir un cajoncito. Y en ese cajoncito había unas medallas de las Marías de los Sagrarios Calvarios, propaganda subversiva. Claro, porque entonces, era castigada. Exactamente, entonces por armas y propaganda subversiva. Pero él estaba en su taller. Entonces llegaron al taller para que fuera a arreglar un coche de el general Ferreira. Ay, canijo este. Entonces llegaron con el general por el coche y dijeron, no, pues tráigamelo aquí, él ya se sospechaba, tráigamelo aquí y aquí lo puedo arreglar porque aquí tengo todas las herramientas. No, que tiene que ir allá y que no sé. Dice, no, mire, entonces permítame que termine lo que estoy haciendo, pero entre otras cosas, pagarle a los empleados, era sábado, sábado 2 de abril. Entonces, terminó, les pagó a sus empleados y se fue con ellos a la jefatura de operaciones, que estaba en lo que actualmente es el Palacio Municipal de Guadalajara. Hijo, quisiéramos que nos platicara más, pero lamentablemente el tiempo se nos ha terminado de este programa. Le agradecemos, María Guadalupe, a la Torre Huerta, que haya estado con nosotros, y a ustedes les agradezco el favor de su atención. Si Dios quiere y usted nos los permite, nos veremos para la próxima. Muchas bendiciones.